Fíjese, si nosotros nos hemos basado en que hay que seguir las directrices de los sabios en cuanto a líneas de investigación por donde hubiésemos ido, o en computadores. Fíjese lo que decía el presidente de IBM en 1940. Creo que a lo más hay mercado en el mundo para 5 computadores, 600 millones de computadores. Ken Olson, presidente de Digital en 1977, no veía ninguna razón por la cual alguien quisiese un ordenador personal en su casa. O Bill Gates, que debería haber aprendido, 640K son suficientes para cualquiera. O el almirante Lehigh, en 1945, meses antes de Hiroshima. Esta es la tontería más grande que se ha hecho. La bomba atómica no explotará nunca. Y se lo digo como experto en explosivos. Quizás uno de los consejos más importantes en la vida, lo decía un lord inglés, Lord Salisbury, creo, es no hagan nunca caso de los expertos. Pues si escuchan a los curas, todo es pecado. Si escuchan a los militares, nada está seguro. Y si lo escuchan a los médicos, nada es saludable. Tampoco lleven este consejo al extremo, ¿eh? Entonces, uno no debería hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, porque el futuro ya no es lo que era. Ahora bien, la ciencia para su desarrollo necesita el ADOPA. Es un problema de Estado, un problema nacional, no es una cuestión de ideología. Hay que decir que todos los gobiernos vascos, de una condición u otra, han seguido esta máxima y esta política y se ha mantenido la política que se empezó pues hace 25 años, ¿no? Ya que estoy en Beroñazpi, no quisiera acabar sin hacer una reflexión personal sobre educación, ¿no? Porque cuanto más pequeña es una comunidad, lo decía el premio Nobel, más importante es la educación. Porque una comunidad pequeña solo puede sobrevivir por hacerlo, y es muy difícil, ya no tengo la solución. Además, creatividad no es simplemente conocimiento, ideas, sino también convicciones, decisiones, acciones. No solo es conocimiento, es comportamiento, es valores. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Pero tendrán que enseñarles también a sus alumnos habilidades informacionales. En el pasado se decía, la información es poder. Esto ya no se dice ahora. Porque en el pasado, ausencia de información era ausencia de conocimiento. Hoy, exceso de información es la ausencia de conocimiento. Por eso la frase de Eliot en los coros, ¿dónde está la sabiduría que perdieron el conocimiento y dónde está el conocimiento que perdieron la información? Es algo que deberían mantener los profesores. Dicho esto, un breve inciso, acabo diciendo que lo que necesitamos es una inversión nacional fuerte y estable que constituya un sistema de educación, de ciencia y tecnología con base sólida. Porque en el siglo XXI la capacidad intelectual, la imaginación, la invención y la organización de nuevas tecnologías serán los elementos estratégicos fundamentales. Lo dije yo el día pasado en el Palacio Real. La riqueza de las naciones cada vez se deberá más a la riqueza de las nociones. Esto es lo que consiste en la sociedad de conocimiento. A mí no me gusta este nombre. Que yo sepa, nadie ha defendido ni nunca he conocido una sociedad de la ignorancia, ¿no? Ahora, la sociedad actual es la sociedad de la conciencia del conocimiento, y en la que la ciencia y la tecnología puedan jugar un papel esencial. Esto se han dado cuenta los pensadores vascos que han visto el futuro con generosidad y visión desde siempre. Yo he encontrado un texto precioso de Gran Coldo Michelena, que se lo voy a leer, aunque lo puedan leer mejor. Literatura, pintura, música, eskubidezko uka eta guia ditzake euskarriko semeren batek. Bada ordea beste zerbait horiek, baino indartsuagoa, naiz baliotsuagoa ez izan. Inongo herri ukatuko ez, arguiatuko ez duena. Europa sortu zen jakintza. Jakintza ez da salbabidea, baina eskaintzen dizkigun doaiak tentagarriegiak dira haien iretsi biltzeko. Doai horiek dira jakitea, eta jakitea askiz dela indarra edo berriz esaten adiren bezala boterea. Teknika soilaren jabe egin garen euskaldunok itxura gaiztoko fabrikaz bete ditugun behin olako soro eta basoak. Saia gaitezen beraz, kultura baten alde honez lehen bai lehen jabetzen, alde txarraskoren jabe aspaldi egin ginen ez gero. Intentemos los vascos hacernos dueños de las buenas consecuencias de la ciencia de la tecnología que de las malas hace tiempo que nos enteramos. Y ahora sí que termino, porque es un momento peligroso para un orador cuando el entusiasmo por el tema y el afecto por la materia que trata
le hace querer seguir en proporción inversa al deseo de la audiencia de que siga. Entonces, suelo simplemente decirles que el futuro desarrollo no puede venir de la explotación directa y limitada de la naturaleza por parte del hombre. Tiene que ser el resultado de un avance constante en el conocimiento de la materia en todas sus formas, de aprender a hacer más usando menos, porque si no la probabilidad de que nuestra especie colapse es muy alta. Lo que nuestros jóvenes necesitan, lo que todos necesitamos, no es simplemente más horas de ciencia y de tecnología, sino una visión del futuro diferente del pasado, un sueño de un mejor futuro en el que no se abandone al que se queda atrás y en el que la creación de riqueza sea compatible con un desarrollo armónico generalizado, con respeto a la diversidad cultural y, por supuesto, con un tratamiento responsable del entorno natural. Solo por esta razón merece el esfuerzo de cuidar al euskera. Solo por esto, si no tuviésemos muchas más que tenemos. El progreso de la ciencia debe ir acompañado de un progreso ético equivalente. La frase de Einstein, perfección en los medios y confusión en los fines, una frase tremenda, caracteriza a nuestro siglo, no debe ser olvidada, porque sería muy peligroso si como humanidad, como colectivo, el poder en nuestras manos que la tecnología cada vez pone en mayor medida, aumentase a mayor velocidad que la sabiduría en dicho poder. Sabiduría, pues, comportamiento, son palabras claves, no solo conocimiento. Y una población educada es esencial para la continuidad de las sociedades modernas. Hace unos meses me invitaron a participar en un debate restringido en Luxemburgo. 40 personas. Ahí estaban las dos ministras de Ciencia y de Cultura de Luxemburgo, creo. 435.000 habitantes en total, me parece. Y la ministra china, 250 millones de alumnos. Con lo cual, como ven, los problemas eran muy diferentes. Pero me impresionó mucho lo que oí al primer ministro de Singapur, ¿no? Que dijo, lo diré en castellano, lo tengo aquí en euskera si alguien quiere, que, no lo diré en euskera, auso txiki bat da orain mundua. Nazio batean hasi daitezke gaurko herritarrak, ikasi aldiz beste batean ikasiko dute agian, talana berriz beste batean eginen dute, baina guztiek etxea izena duen toki bat ansiatuko dute. Gaur egun inoiz baino indarra handiagoz sumatzen dute elkarte batetako kide izateko beharra, sustrairik gabeko bilakatuko lirateke beste da eta. Nacemos en un sitio, nos educamos en otro, vivimos en otro, es mi caso, y de otros muchos. Pero al final hay una llamada, dice este, a casa. Herrialde guztietan, tokionak baren dira, baina bihotzak bi oso hace euskal herria. Porque si no estaríamos sin raíces. Y hace unos años, cuando me ofrecieron participar junto con Chillida en un libro Vascos sin fronteras, me encantó la dedicatoria que escribió el patrocinador del libro, dedicándole a su nieta Andrea, a mi nieta Andrea, para que pueda vivir en un mundo sin fronteras, sin olvidar sus raíces. Abierto al mundo sin olvidar las raíces, yo creo que es el tema de las hijas todas. Yo también llevo a mis dos hijas, yo soy padre abuelo, por cierto, porque mis hijas tienen 8 y 4 años, y le he pasado a la cuidadora del autobús, me despidió, se despidió de mi niña pequeña diciéndole, esayo su agura, el tonarí. Entonces, abierto al mundo sin olvidar las raíces, hoy irá a mi casco y también ciudadana. Gure herria, Euskal Herria, gure herria, herria izaten jarrai dezan.